Bienvenidos, ¿cómo están? Muy, pero muy buena jornada para todos. Aquí estamos en otra entrega, en otra edición de Aire Video Noticias, los temas relevantes, los temas puntuales, como siempre a través del informativo central que tenemos tanto desde la hora 13 como sus repeticiones a la hora 20 cada día aquí por su señal de Aire Video. Estaremos dando a conocer en breve nada más promociones importantes que se vienen para la señal Aire Video San Justo, promociones que tienen que ver también con nuevas propuestas, accediendo a nuevas posibilidades, no solamente por medio de esta señal, sino también implementando nuevas oportunidades en cuanto al servicio de internet y por supuesto otras prestaciones también importantes que se vienen para Aire Video San Justo y para toda la gran región, a estar presente y estar muy atentos a esta propuesta. Vamos a conocer algunos avisos parroquiales de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, avisos desde el lunes 16 al domingo 22 de enero. Para tener en cuenta, recordamos que hasta fines de enero se puede realizar la suscripción anual al boletín parroquial Rosarios, lunes 16, 19 y 30 en Capilla San Roque, jueves 19, 18 horas en la Gruta de San Expedito. En estos avisos parroquiales, también beneficio Parroquia Inmaculada Concepción, sábado 28 de enero. Se va a realizar una venta de asado con cuero organizado por la Parroquia Inmaculada Concepción. La misma se entregará en las instalaciones de los asadores del Club Colón de San Justo, frente a la sede de calle Independencia, y se debe encargar antes del jueves 26 de enero en la Secretaría Parroquial. También se recuerda la despedida de los padres Walter y Javier. La despedida de los padres Walter y Javier, el viernes 10 de febrero se va a realizar la despedida de los padres. La misma será en las instalaciones del Colegio del Niño Jesús. A tener presente también esto y muy claro que va a ser con una cena que se va a realizar con una tarjeta de 100 pesos, lunch y postre, y la bebida se la puede traer o habrá un servicio de buffet. La Secretaría Parroquial habrá una alcancía para quien quiera colaborar para el regalo comunitario que se les haga y por supuesto agradecemos la información de los avisos parroquiales Parroquia Nuestra Señora de la Merced, también con estos anuncios importantes que tienen que ver con la actualidad también. Nosotros damos a conocer información importante en este noticiero central. También hablábamos en estos días con el doctor Alberto Felipov, tema alacranes, para conocer un poquito acerca de lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro hogar. También algunos temas recomendables, a tener presente el tema de la humedad, a tener presente también todo lo que sucede con este tema. Ante las picaduras de alacranes, la palabra del doctor Alberto Felipov. Bueno, estamos en la veterinaria del doctor Felipov. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, bien. Conocido como Tatín, ¿no? Sí, más conocido. Bueno, el tema que hoy nos llama la atención es el tema de los alacranes. Estuvimos viendo un poco de imágenes y bueno, ¿qué hacer, no? Ante la aparición de alacranes y cómo proteger una vivienda. Por ejemplo, recién estábamos viendo un poco eso. Sí, bueno, esta es la época donde aparecen los alacranes. Mucha gente pregunta cuáles son los más venenosos, si los más claritos, los más oscuros. En realidad son todos tienen veneno, algunos un poco más, otros un poco menos. En el mundo hay más de 1.400 variedades de alacranes, alacranes o escorpiones. ¿Cuántos? 1.400, sí, variedades. O sea que hay bastante. Bueno, en esta zona sí, son marrones claros, marrones oscuros, hay más grandes, más chicos, pero todos son venenosos. Pertenece a la familia de los artrópodos y arácnidos, o sea que están relacionadas con las arañas. Estos insectos se alimentan generalmente de arañas o de cucarachas, más que en esta zona más que nada de cucarachas. O sea que cuando vemos el tema en una vivienda de cucarachas o arañas, quiere decir que sí puede haber. Sí. Puede haber, sí. Y generalmente están en los lugares húmedos, oscuros, son de hábitos nocturnos más que nada. Y bueno, son insectos o artrópodos que tienen cría en gran cantidad, de entre 5 y 140 crías. Bien,
Las hembras tienen más o menos de 5 a 140 crías. Nacen vivos, o sea que son vivíparos, y viven arriba del lomo de la madre, hasta la primer muda de la quitina que tiene o el caparazón. Eso más o menos lleva entre 4 y 5 meses. Después ya bajan de la madre y empiezan a caminar y bueno, y llegan a la madurez sexual más o menos a los 6, 7 meses de edad. Bueno, ¿ha tenido que ir a fumigar viviendas por este caso? Sí, bastante. Sí. Vivienda, establecimiento educativo, galpón. Siempre aparece. Ese servicio lo hacen. Sí, ese servicio lo hacemos, sí. Y aparte de vender, aquí estábamos viendo también las rejillas para los baños o cualquier... Se recomienda tapar todas las rejillas con un dispositivo que viene, plástico, porque generalmente como viven y comen cucaracha, viven adentro de la cañería, entonces salen por la rejilla. Y si no, en los lugares donde hay escombro, donde hay leña, humedad, esos son los lugares habituales de estos insectos. La prevención sería esto, ¿no? Tener un poco la higiene, digo, mantener un poquito limpio también el lugar, o no depende a veces. No depende mucho, pero es conveniente, sí, no tener escombros, no tener, por ejemplo, leña, los lugares bien limpios, y bueno, tratar de hacer la higiene lo mejor posible. Otra consulta, ya que te tenemos aquí, Tatín, el tema del dengue, ¿no? El mosquito, el tema de los baldes, de todo lo que dicen los recipientes que contienen agua. Sí, agua. Generalmente nace la larva en agua limpia, pero está demostrado también que nace en agua que no es tan limpia también. Después de tantos días de lluvia, ¿es muy peligroso estos tiempos de...? Y con lluvia y humedad y calor, sí, porque se desarrolla muy rápido, al poner huevos se desarrollan rápido, en pocas horas, el mosquito. Bien, bien. Y hay que, bueno, sacar todo lo que sea recipientes con agua, tratar de darlo vuelta, no tener cantidades digamos, con recipientes con agua y tratar de tener todo limpio. Bien, bien. No sé si queda algo más, solamente te queríamos molestar por esto, de los alacranes, cómo prevenirnos ante la picadura, un alacrán, digo, inmediatamente. La picadura inmediatamente hay que ir al médico y bueno. Y si uno lo ve al alacrán, mejor, porque por ahí puede ser una picadura de araña o otra cosa. Pero la picadura del alacrán es bastante fuerte, o sea que enseguida se sienten los síntomas. Y bueno, hay que concurrir al médico. Perfecto. Bueno, Tatín, muchísimas gracias a nuestra parte y gracias por brindarnos toda esta información que es útil. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en nuestro programa, seguimos con información, situación hídrica que seguimos muy, pero muy de cerca y por supuesto que se prorrogó la emergencia hídrica en la provincia de Santa Fe. El gobernador se ha reunido en el día de ayer con el ministro de Agroindustria de la Nación, anunció que jueves se va a convocar a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para tratar la declaración de emergencia. Recibió al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Bushaile. Recuerden que también Bushaile, ni bien asumió la presidencia Mauricio Macri, también estuvo en San Justo, en la sociedad rural de nuestro medio. Este ministro, presente en la capital de la provincia, también habló de que hay mucho trabajo por delante en la provincia de Santa Fe ante estas inundaciones. Por supuesto que sí, vamos a seguir de cerca y muy de cerca este tema que tiene que ver con la situación hídrica. Nosotros continuamos esta edición central de noticias. Nos vamos al próximo tema. Tiene que ver también con la actualidad del fútbol. Colón de San Justo, con nuevo presidente de la subcomisión mayor, estuvimos hablando en estos días con Bruno Bertoldi. Bueno, muy bien, hablando un poquito de la gente de Colón de San Justo. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Bueno, Bruno Bertoldi, flamante presidente de la subcomisión de fútbol mayor, bueno, con mucho trabajo en el verano. La verdad que sí, asumimos el cargo, si bien hace bastante venimos trabajando, cambiamos un poco los roles. El grupo sigue el mismo, pero bueno, me tocó estar al frente, contento, es un lindo desafío, y sí, empezando a laburar,
acomodando un poco lo que va a ser los encargados de llevar adelante la dirección del equipo. Hoy tenemos confirmado, sí, lo que es preparador físico, el señor Gustavo Recalde. Creo que es una buena adquisición para el club. Estamos conformes con lo que hemos arreglado con él, así que... Historia importante, Gustavo. Exactamente, la verdad que tiene mucho camino recorrido, así que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, nos queda por ultimar detalles con lo que es director técnico y ayudante campo, pero ya creemos que estamos en buen camino y dentro de poco se va a saber bien. Bruno, ¿y cómo se viene el equipo para el 2017? Han tenido un muy buen año, 2016, cerrando también, bueno, en muchas categorías, también siempre este semillero que es importante de Colón, ¿no? Y siempre se llega hasta arriba. La verdad que sí, fue un año, el 2016, en lo personal, y creo que todo el socio colonista lo va a sentir así, va a quedar para la historia, porque tuvimos una gran cantidad de partidos, llegamos a jugar casi 70 partidos en todo el año, que no es poco. Tuvimos la Copa Santa Fe, la posibilidad de ir a jugar al cementerio de los Elefantes, que fue una experiencia muy, muy linda, así que no va a ser fácil llenar el 2017 comparándolo con el año pasado, pero nos estamos preparando para eso, para que sea un buen año y bueno, y ya arrancamos con los trabajos. Siempre Colón buscando posicionarse desde el principio, esto es característico del conquistador. Y es la obligación que tenemos, la verdad que somos un referente de la liga, de la provincia, así que eso te obliga a que seamos protagonistas siempre, pero hace un par de años que ya venimos con una idea de laburo, intentando que la gran mayoría de los chicos que vienen trabajando abajo puedan llegar arriba. Por ahí muchas veces esa ambición o esa obligación de participar y de tener que pelear arriba llevaba a traer muchos jugadores de afuera, eso generaba que tapen huecos a los chicos que estaban abajo y no poder cumplir su sueño, que era llegar a primera. Creo que todos los que fuimos jugadores, y lo hablo con conocimiento de causa porque no llegué, tuvimos la puerta, pero bueno, quieren llegar allá arriba, entonces seguir apostando a eso, a que gran parte del plantel esté formado por los chicos que vienen de abajo, y sin duda hay que ser realista, que por ahí algún refuerzo siempre es necesario, y en todo caso que el nuevo cuerpo técnico lo plantee, saldremos a buscarlo, pero vamos a seguir con esa idea de trabajo, defendiendo a los chicos de la cantera. ¿Cómo se sigue cerca el torneo, la ida y vuelta de jugadores, que es lo más importante, ¿no? Y lo que la gente también persigue. Así que, Bruno, muchísimas gracias y, bueno, a trabajar mucho para lo que es este puesto, ¿no? Te agradezco por el espacio. Esto nos sirve también para contar un poco lo que uno va haciendo. Siempre digo que lo bueno de esto es que la gente se entera y no se queda solo con un resultado del sábado, que también hay laburo durante la semana. Que no es fácil, cuesta. Hay gente detrás de todo esto. Tal cual, y que hay gente atrás que deja muchas cosas, familia, amigos, el trabajo, por llevar este club adelante, y lo hacemos nada más que por amor, así que de esta manera está bueno porque uno cuenta un poco, así que gracias por este espacio. Seguimos en esta edición de noticias, seguimos con más actualidad, estamos en esta edición de verano, junto a ustedes, junto a la información, junto a la actualidad. Ahora nos vamos con esta charla que manteníamos con Raúl Florentín, hablándonos de esta Copa de Leche también en la ciudad de San Justo, hablándonos también de cómo se está trabajando a esta altura del año. En este mes de enero, la palabra de Raúl Florentín, también hablando de este comedor y la ayuda comunitaria en algunos barrios de la ciudad. Bueno, muy bien, nos encontramos con Raúl Florentín. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te vas vos?
Bueno, muy bien, con mucho trabajo y bueno, más que nada con el movimiento, con la gente que siempre te siguió y te sigue, bueno, para trabajar por uno de los temas, la Copa de Leche, pero bueno, hay otros temas también. Sí, nosotros seguimos, como hablábamos recién, seguimos trabajando después de las elecciones, ¿no es cierto?, del año pasado, ¿no es cierto? Seguimos trabajando con la gente, estamos en la parte, creo que somos los referentes del peronismo renovador, ¿no es cierto? Junto con un grupo, y nos hemos unido a otro grupo más del barrio, y bueno, actualmente estamos trabajando más que nada lo que es con los merenderos, con Juliana, con Isabela, con otra gente, y bueno, recién veníamos, por ejemplo, de una gente que fuimos a ver una casa, me dio una cantidad de ropa para una persona grande, trabajando con pañales y un poco de todo. Bueno, eso es para un llamado para aquel que dice, bueno, yo quiero ayudar, quiero estar, quiero formar parte de este grupo. Hace rato que venís trabajando en esto, Raúl. Sí, yo creo que la política se hace todos los días, no únicamente para las elecciones. Lo que nosotros siempre decimos es que ayudamos lo que podemos porque realmente el dinero, lo mucho, lo poco que compramos, que damos para ayudar, se lo damos de corazón porque es la plata que sacamos nosotros de nuestro bolsillo. Por ahí decimos, en vez de tomarte por ahí tomarte un buen vino o comerte algo, por ahí lo destinás para otra cosa. Pero bueno, es la forma de devolverle un poco a la gente que lo hace justo lo que tanto nos ha dado. Pero lo hacemos sin compromiso, como le decimos siempre, no le pedimos. Hoy, por ejemplo, vino una señora que necesitaba algo y me mandó el documento. Le digo, ¿para qué el documento? Nosotros no le pedimos documento a nadie, no le preguntamos la dirección de nadie. Nadie puede decir que ha venido a buscar alguna ayuda y que le hemos pedido el documento, la dirección. Lo hacemos desinteresadamente y bueno, por ahí nos encontramos con gente que le hemos ayudado y que realmente nos acordamos. No es que tengamos una agenda y después anotaditos a quién tenemos que buscar para las elecciones. No sabemos todavía si nos vamos a presentar o no. Creemos que sí, que en el grupo de trabajo alguien se va a presentar. Bueno, pero es para la parte, para seguir haciendo la parte social más que nada. Sería bueno por la continuidad de esto, Raúl, que tanto ha costado, ¿no? Sabemos que aquí viene gente que por ahí te conoce o por relación de inmobiliario, por relación de otro trabajo, y bueno, también dice, ¿por qué no buscar la ayuda por acá también? Sí, es la forma de lo que nos costó llegar, y bueno, nosotros como decíamos el primer momento, a la gente creo que cumplimos con lo que habíamos dicho, 2000 y pico votos nos daban por ahí para poder hacer una alianza, por ahí a pedir un puesto de trabajo. No hemos cambiado un voto de nadie, ni hemos salido a pedir un puesto, seguimos trabajando, nadie puede decir que hayamos negociado los votos de ellos, como han hecho en otros lugares. Y bueno, y hemos tomado por ahí no pelearnos con nadie, tratamos de por ahí aunar idea en cosas que San Justo realmente ha cambiado, por ejemplo, lo que es la parte del centro, ¿no es cierto? Debemos también reconocer que, por ejemplo, estas últimas inundaciones, que ha llovido bastante en el barrio, por suerte no se ha inundado, que se han hecho cosas, pero falta un montón. Yo creo que falta un montón y más que nada crear puestos de trabajo, porque nosotros tenemos, como vos sabés, una inmobiliaria en Crespo, que hemos abierto un loteo, y es totalmente, Crespo prácticamente 0% de su ocupación, no tienen trabajo, por ahí no es un, como decimos, estábamos como en Hollywood porque las cosas no son baratas, pero vos te das cuenta que la diferencia es total. Entonces no sé en qué parte de San Justo se perdió eso. De hoy vivimos en una ciudad prácticamente, como siempre digo, donde necesitamos vender uno, vende al otro y el otro, porque no tenemos prácticamente fuente de trabajo, muy poquitas han quedado en las rutas, alguna fábrica de acoplados, por ejemplo, bueno, suponte, bueno, algo que hacen galpones y eso, o sea, contar con los dedos de las manos realmente las empresas, y después somos una ciudad de servicio, vivimos entre nosotros y bueno, y después como pasa ahora con el campo, que estamos en un mal momento, realmente lo sentimos, entonces tenemos que buscar de alguna manera empezar a crear fuente de trabajo. Raúl, en tema de la Copa de Leche han invertido prácticamente en todo para la elaboración. Eso también lo que podíamos ver en las redes sociales, en fotos. Sí, nosotros compramos, nos faltaba terminar un horno y bueno, y lo cuando podemos hacemos nosotros, y si no tenemos con el chico de papero que le decimos nosotros, que como este, ayúdame el nombre, el chico que tiene la panadería y papero, sí, más conocido, sí, bueno, sí, lo conocemos. Hace precio, debemos agradecer porque siempre nos hace precio por la factura y bueno, y si no a veces compramos masita. Chocolate. Sí, sí. Pero yo digo siempre, uno hace lo que puede y lleva y por ahí la plata de algún lado aparece, algún amigo colabora. Ahora lo que debe ser destacar es la gente que trabaja en eso. Juliana, por ejemplo, sabe eso, que tiene un merendero, Isabela, porque ellos ponen todos los domingos, dejan parte junto con la familia de disfrutarlo juntos y para dedicarse a los chicos. Pero aparte de darle una factura, por ejemplo, le enseñan a leer, le encuentran cuentos, se encuentran contenidos. Yo creo que
realmente vale la pena. Se ha sumado un montón de gente que no es política, porque eso digo yo, no todo pasa por la política, por eso la gente no debe tener miedo que si nos ayuda a nosotros, lo van a indicar como que están trabajando con nosotros. O sea, pueden ayudar y no pueden estar en la política. Uno, por ejemplo, que no, se sumó y ahora con la peña de Boca y consiguió juguetes, Viviana... la chica... Melina Viviani. Bueno, se sumó con la peña de Boca y bueno, y juntaron juguetes y llevaron, le llevaron cosas y nosotros no hablamos nunca ni pertenecen al grupo nuestro. Eso es lo que debe entender la gente, que no es necesario, o sea, no porque ayude... Estar con uno, estar con otro, pelearse... O sea, que podemos ser independientes, que podemos trabajar juntos. Y algo al principio, que es aunar esfuerzo. Otro día alguien me llamó y me donó 8 bolsones de pañales que todavía voy repartiendo para los chicos. Entonces, por eso digo, no todo es un voto, darle y un voto. Creo que debemos cambiar la forma de trabajar, que primero por la gente y después la gente va a votar en el cuarto oscuro, que haga lo que quiera. Exacto. Raúl, bueno, vamos a seguir el contacto de aquí en adelante para hablar de estos temas, de muchos más, también una importante inversión en Crespo con el tema de la inmobiliaria, la venta de lotes, donde también está llegando nuestro programa, así que vamos a estar hablando de eso, porque se está moviendo mucho ahí también el tema de los terrenos, así que bienvenido sea todo esto. Sí, te esperamos cuando vos quieras, bueno, como te decía, estamos en Crespo, en Santa Fe también estamos con Andrea, mi pareja, que también tenemos la inmobiliaria allá, bueno, aquel que se quiera acercar, como siempre decimos, para alquilar en Santa Fe, bueno, tiene las oficinas acá cerquita, ahí atrás de la veterinaria de Villa, y bueno, y después estamos en Crespo y acá. De a poquito seguimos creciendo y bueno, lo único que nos queda, como decimos así, agradecer a la gente por el apoyo, por seguir confiando en nosotros, y bueno, esperamos prontito para hacer otro loteo en San Justo y que le demos la posibilidad a la gente de volver a comprar, ¿no es cierto?, que pueda comprar en precio. Lamentablemente hoy no tenemos nada, no hay mucho, ni tampoco hay cuota, porque la gente viene a preguntar por cuota. Bueno, ojalá pronto podamos empezar de nuevo y dar la oportunidad, por ejemplo, que le estamos dando en Crespo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias a vos. ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable. Cabañas Pampa Linda, en Saladero Cabal. Para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones, donde la relajación, el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza, invitando al relax. Contamos con servicios de televisión digital, internet Wi-Fi, aire acondicionado, calefacción, cocheras, guardería de lanchas, asadores para 4 hasta 6 personas y un amplio espacio verde. Cabañas. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6:30 horas. Y por la noche antes de las 21:30 horas. No los arroje a la vía pública, ni en canales de desagües. Evite multas, colóquelos frente a su domicilio. Es un mensaje del gobierno de la ciudad. ...24, 25 y 26 de febrero... ...en el Parque del Bicentenario de Gobernador Crespo... ...séptimo Crespo Rock and Motos... ...Cabezones... ...la presentación estelar de... ...Los Tipitos... ...organiza e invita... ...Comuna de Gobernador Crespo... ...gestión Luciano Lemaire. ¿Para qué usar bolsa plástica... ...si tiene una vida útil promedio de 12 minutos... ...y tarda entre 150.000 años en descomponerse? Seamos amigables con el medio ambiente... Y desembolsate, y di no al uso de la bolsa plástica. Auspicia este programa Comuna de Ramallón. Presidente comunal Darío Cervato, por una localidad limpia y ordenada. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire.
creciendo juntos. Auspicia este programa Comuna de San Martín Norte, gestión Adrián Escocina, más trabajo para nuestro pueblo. Más gestión a nivel provincial y nacional. Seguimos trabajando por y para usted, Comuna de San Martín Norte. Gran Loteo Barrio Jardín, lote, distintas medidas, todos los servicios, aguas, luz, ripio, financiación, hasta 36 meses. Florentín Negocios Inmobiliarios, de Raúl Florentín. Florentín Negocios Inmobiliarios, comunicate al teléfono 420-554. Gobernador Crespo para toda la región. Auspicia Apagro, de Adrián Poncino, servicios e insumos agropecuarios, semillas híbridas, oleaginosas, pasturas, subtropicales. Adrián Poncino, teléfono 156-20-874, Ruta Nacional número 11, celular 154-40-009, San Justo, Santa Fe, Apagro. Sembradoras Monumental. Adhiere a este programa la Sociedad Rural de San Justo, por un campo integrado y en desarrollo. Sociedad Rural de San Justo. Una de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Creciendo juntos. Aire de San Justo. Todas las noticias, todos los eventos, todas las coberturas. Adhiere a este programa el senador departamental Rodrigo Leandro Borges. Auspicia este programa la comuna de Naré, arquitecto Claudio Ardizana, presidente comunal. Más obras, más proyectos. Como siempre, una localidad en crecimiento. La revista del Departamento San Justo y Departamento San Javier. Puntos de vista. Matadero Frigorífico San Justo, Sociedad Anónima. Con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Matadero Frigorífico San Justo, Sociedad Anónima.